Hola hermano, buenas noches. Mi nombre es el pastor Pablito. El día de hoy creo que todos los que estamos aquí venimos alegres, venimos contentos. ¿Sí o no? ¿Todos están contentos? Amén. El día de hoy, aparte de la gran fiesta que tenemos, tenemos un invitado muy especial, un invitado importante que viene desde Argentina, ¿sí? Así que él es un invitado a quien quiero que todos lo recibamos. No, no es el Papa. Todos lo recibamos con un fuerte aplauso, y así dejamos el lugar al pastor Pepe el Cristianazo. Muy buenas noches, hermano. Mi nombre es Pepe el Cristianazo, venido desde Argentina, trayendo palabra de Dios, hermano. Aleluya, hermano. Para todos ustedes que están ahí sentados, pastor, ¿cómo no salen a evangelizar? ¿Qué hago yo aquí, hermano? Mira, hermano Pepe, estamos aquí porque todos estamos contentos, estamos alegres por el 10º aniversario de la Iglesia Casa de Restauración. Sí, en este bonito y bendito jueves. A ver, hermano. Todos los jueves son benditos. Todos los días son benditos, hermano. ¿Qué me dices de los lunes? ¿Y la gallina ponen? ¿O los martes? Ni te casé, ni te embarqué, hermano. ¿O los miércoles de ceniza? ¿O los sábados de fútbol? También son benditos, hermano. No me venga que... Bendito jueves. Todos los días son benditos, hermano. No me venga así, hermano, que... A ver, el capitán de los Guarura, por favor, resguarde al pastor Pablito, que no tiene Guarura. Resguárdenlo. Mano, resguárdenlo al pastor. ¿Cómo? Si ya nos paga. Hermano, de la ofrenda del diezmo, hermano. ¿Qué ofrendan todos? Ah, hermano, muy todos, bien, perfecto. Todos diezman, hermano. Así sí me puede entender, jefe. ¿Quién contrató a este varón? Ah, no, perdón, ya lo contraté. Muy bien, hermano, pastor Pablito. ¿Qué hago acá, hermano? ¿Qué hago acá? Hermano. Mira, hermano Pepe, estamos aquí reunidos, como le decía, por el 10º aniversario de la iglesia. Pero yo quiero que usted le diga algo a la iglesia en esta tarde. ¿Qué usted le puede decir? ¿Qué palabra le puede decir a la congregación en esta hermosa tarde? Hermano, gente que no tiene nada que hacer. ¿Cuándo vamos a trabajar, hermano? Mientras que las almas se mueren, hermano. No, hermano Pepe, mire, estamos aquí reunidos, como ya le decía, ¿verdad? Por el 10º aniversario, pero quiero que usted salude a la gente en esta tarde, ¿sí? Creo que cada uno de los que estamos aquí hemos tenido una semana de trabajo, una semana atareada, tal vez unos días atareados. Y también tenemos jóvenes que han venido de la escuela, entonces ellos necesitan escuchar una palabra de aliento. A ver, hermano. Antes que todo y antes que nada, hermano, ¿ya oró, hermano? No. Hermano, vamos a orar, hermano. Téngamelo aquí, hermano. Denme la mano, hermano. No me agarre muy fuerte porque su novia es bien celosa, hermano. Voy a orar también por ella, hermano. Padre, te pido que convierta a estos hermanos de sus caminos, conviértelo de corazón, que no anden de fiesta en fiesta. Gracias, papá. Amén. Y amén. Hermano, todos los que estamos aquí somos convertidos. Bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos realmente convertidos, ¿verdad? Conocemos a Dios. Hay algunos invitados, pero la mayoría somos convertidos aquí. Yo le pregunto, hermano, ¿verdaderamente son convertidos los hermanos? Sí. Pero mira, hermano, no se preocupe, guagua. Feliz hermano, quiero mandar un saludo a todos los hermanos que están ahí sentados, hermano, que salgan a evangelizar, mientras que las almas se mueren, mientras que las almas se están petateando, hermano. ¡Hermano! Ay, hermano Pepe, creo que nos da risa lo que usted dice, ¿verdad? Pero creo que cada uno de los que estamos aquí queremos saber cómo se siente nuestro hermano Pepe, ¿verdad? ¿Cuántos quieren saber cómo se siente? Sí.
Amén. Entonces, queremos saber cómo usted se siente en esta tarde. A ver, díganos. Hermano, yo me siento como Cristo, hermano. ¿Como Cristo? ¿Por qué como Cristo? Rodeado de ladrones, hermano. No, rodeado de pecadores, hermano. Eso. Rodeado de sinvergüenza, hermano. No, hermano Pepe, no. Pero mira, hermano, Cristo vino a los pecadores. Por eso también vine a ustedes, hermano, aquí en mi casa. Casa de restauración, hermano. Ay, hermano Pepe, no. No diga eso, hermano Pepe, pero el día de hoy también queremos que usted le dé una palabra a esos varones, a esas damas. Creo que usted trae algo especial para ellos, algo que decirles, a esos matrimonios que a lo mejor tienen problemas o algo que usted les esté diciendo. ¿Qué usted le puede decir en esta tarde a cada varón, a cada dama, a cada matrimonio? ¿Qué pasó, varón? ¿Qué pasó, varón? Venga para acá, venga para acá, venga para acá, venga para acá. A ver, es un varón, hermano. A ver, ¿qué pasó, varón? Usted que es varón de Dios aquí, quiero pedirle un consejo, hermano. A ver, hermano, dígame, hermano. Es que mi novia ya no me whatsappea, hermano. Que su novia ya no lo whatsappea, hermano. Ya no, Dios dijo que mandaría la palomita blanca y pura paloma azul tengo. Vamos, hermano, pura palomita azul en el pasado, hermano. Sí, en el Facebook, etiqueta, ya no. ¡Hala! ¡Hala! Ya no le hace hashtag en el Facebook. ¡Hala! Si lo dejan visto en WhatsApp, hermano, ya es grave, hermano. Sí, grave, hermano. Corazoncito, sí, ya. Fíjese, hermano, le va a dar una palabra y de aquí se va a estar bien contento, hermano. Regocijado, hermano. Venga. Le digo, hermano, que le pegue a su novia, hermano. No, ¿cómo le va a decir que le pegue? No. No, sí, hermano, pégale con todo, hermano, pégale. Pégale en el ojo que quede morada, hermano, morada. Morada y aláveme, señor, hermano. No, hermano, Pepe, ¿cómo le voy a decir que le pegue? Eso no es bíblico, hermano. ¿Usted de dónde lo saca? A ver. Hermano, es bíblico. ¿No lo has leído? No. Hermano, ¿qué es la Biblia eso? Es bíblico, hermano. Mira, se lo voy a deletrear en inglés, hermano, porque yo soy políglota, hermano. B-A-B-L-C-O. Bíblico, hermano. Soy bilingüe, hermano. Le voy a decir a mi capitán del Guarura que busque el San Juan 14:2. Para que vea este pastor Pablito que es bíblico, hermano. ¿Qué? San Juan 14:2. Bueno, no es usted quien sea lo barura, pero búsquelo en San Juan 14:2. Búsquelo usted. Lo voy a buscar llevarme a Juan. Esgrima. En primer lugar, esgrima nacional. Esgrima. Léalo, hermano. San Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¡Vuélvalo! ¡Vuélvalo a leer, hermano! En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Sí? ¡Vamos! Ya vio, pastor, muchas moradas hay. Ya lo oyó, joven. Así que vaya usted a pegarle a su novia con todo, hermano, píquele todo. Con las dos, hermano. ¿Con las dos? Izquierda, derecha. Con las dos puedo. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Ya vio, hermano, mire, se va regocijado el hermano. Se va contento. Bueno, fíjese, hermano, que vamos a hablar de la palabra, hermano, porque esto fue un intro, hermano. Un intro de entrada, hermano. Muy bien, hermano, la iglesia le va a hablar una palabra. Fíjese, hermano, que le vamos a hablar de Pablo, hermano, no del pastor Pablito que está aquí presente, del verdadero Pablo, hermano. Fíjese, hermano, que Pablo, Dios lo mandó a predicar a Tarsis, pero no, hermano, Pablo se fue a predicar a Nínive, hermano. Pablo se fue a predicar a Nínive, se va al mar, en eso, hermano, que como el Titanic, hermano, se sube al Titanic y echaron suerte, hermano. ¿Y en qué cayó la suerte, hermano? Pablo, ¿no? Pablo, hermano, cayó la suerte. Pablo, entonces, hermano, vino un tsunami, una lluvia, un vejigazo de agua, hermano. Empieza a llover, un tsunami, hermano, ahí en el Titanic. Echan suerte, hermano, y lo echan al mar a Pablo, hermano. Ya estando en el mar, hermano, viene un pez muy grande, hermano, y se lo traga a Pablo, hermano, el pez. Y yo le quiero decir una pregunta, hermano. Ese pez tiene un nombre.
La Biblia no lo dice, pero Dios me lo reveló, hermano. ¿Cómo se llama ese pez? ¿A poco Dios se lo reveló? ¿Algunos de aquí saben cómo se llama ese pez? Que según el hermano Pepe dice que se tragó a Pablo, ¿no? A ver, díganos, ¿cómo se llama ese pez? Hermano, ¿cómo no lo vas a ver, pastor? Pero se lo voy a enseñar, hermano, porque para eso vine, hermano, desde Argentina, hermano. Ese pez se llama Bloom, hermano. Bloom se llama ese pez. Bloom. Ah, bueno, y díganos, ¿por qué Bloom? Ah, en una canción Dios me lo reveló que dice: y vino un pez muy grande y Bloom se lo tragó. Hermano, Bloom se llama el pez, hermano. Agarra esa revelación, hermano. Vamos a continuar, hermano. Entonces, Bloom, como lo estudiamos, hermano, lo vomita a Pablo cerca de Nínive. Entonces, hermano, viene un general Potifar que lo manda a maldecir a unas ciudades. Ah, pero ahí sí fue, hermano. Cuando el diablo te llama, ahí sí vas, hermano. Pero cuando Cristo te llama, no vas, hermano. Porque sos un pecador, hermano. Sin ofender, hermano. Entonces, hermano, viene Pablo de mañana. Se encuentra un burrito que se llama Pochino. Se monta en su burrito y empieza a cabalgar. Y se para el burro, hermano. ¡Hurro! ¡Hurro! Y el burro no obedece, hermano. Se baja Pablo, hermano, y le mete un cachetazo al burro. Le mete un cachetazo, hermano. ¡Un cachetazo! ¡No diga eso! ¡Hermano, no lo has leído! ¡Ah, lo buscas, hermano! Yo ya no lo voy a seguir enseñando, hermano. Se monta en su burro, hermano, y sigue, hermano, tacatá, tacatá, tacatá. Y en eso, hermano, que se para el burro. ¡Burro! Y se vuelve a bajar, hermano, se baja para abajo. Y le mete un cachetazo, hermano, al burro. Cachetazo. En eso aparece un ángel, hermano, y toca la boca al burro. Y permitió que hablase el burro. Y dijo el burro: ¿pero qué es ese animal? ¿Qué no ves que enfrente está el ángel tuyo? Entonces el burro se fue, hermano. Y en eso ve una luz blanca, resplandeciente, hermano. Un ángel. Guapísimo el ángel, hermano. Más guapo que Sebastián Rulli, hermano. No, que Jaime Camila, hermano. Bueno, hermano. Ojos azules. No, celeste. Bueno, hermano, era un guapísimo el ángel, hermano. Y dice el ángel, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No dijo eso. Ah, no, perdón, hermano, el diablo me hace equivocar, hermano. Dijo el ángel: vete tú entre todas las mujeres. Tampoco dijo eso. Perdón, hermano. No. El diablo me hace equivocar, hermano. Para que no divaguemos, lo voy a buscar en la Biblia, hermano. Deténgamelo aquí, guarura. Claro que sí. Vamos a buscar desde Génesis, Levítico, Macabeo. ¿Existe Macabeo? No. Ustedes no saben. Aquí está, hermano. Dice: a tu Dios lo amarás en el cielo, en la gloria y en la tierra, hermano. No, hermano, eso, lo que el ángel del Señor, no es lo que usted está diciendo, lo que pasó esa ocasión. La historia es así. Quien se tragó el pez fue Jonás, ¿sí? Quien fue a maldecir esas ciudades o iba a maldecir esas ciudades fue Balaam, ¿sí? Entonces, el ángel, lo que esa ocasión le dijo a Balaam fue que desistiera del camino, porque lo que iba a hacer a Dios no le agradaba, ¿sí? Es lo que hizo Balaam en esa ocasión, así que no fue Pablo, y eso fue lo que dijo el ángel. Ya vieron, hermano, Dios sigue utilizando los burros. ¡Hermano! Pero fíjense, hermano, que les quiero decir que... les quiero dar un consejo, hermano. No se dejen engañar de una persona que en este momento estoy mirando, pero que no quiero decir su nombre. ¡Hermano! Oye, hermano, parece que esa mujer es una conocida, hermano. Sí, ¿qué pasó? Ay, Pastor Pablito. Ay, usted que saca todos los clavitos. Sí, ¿qué pasó, Dios? ¿Por qué viene tan afligida? Ay, que yo descanse tantito, ¿verdad? Ay, okay. Qué corrida no me eché. Va
hace a ver ahorita. No es que yo sea chismosa, ¿verdad? Soy comunicativa. Y como usted es el pastor, fíjese usted que aquí nada más un matrimonio que viene aquí a la congregación se andan dando unos majazos. ¡Ah! ¡Oh! ¿Viera usted? ¡Qué majizas están dando! ¡Sartenazo! ¡Cucharazo! ¡Caitastazo! ¡Ja! ¿Viera usted? Yo creo que ese que está ahí está endemoniado, ese hombre. Porque le anda dejando el ojo morado y todo lo demás, pero no usted, a ella. Ah, mire. Pero el día de hoy también tenemos una persona especial y creo que él ha estado por muchos lugares. Así que él ha estado en muchos países, viene desde Argentina. Le vamos a dejar que él sea quien vaya a orar por esta persona. A ver, pastor, hermano Pepe. ¿Qué pasó, varón? ¿Qué pasó? Tenemos un endemoniado. ¡Un endemoniado, hermano! Pero mañana lo vamos a desendemoniar, ¿no? No, mañana no, hoy, ahorita vamos a ir. He viajado a unos lugares, más o menos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Es un novio, su vecino? Es mi vecino. Pero mira usted cómo se están agarrando. Sí, sí, galán, galán, así. Galán, si quieres te hacemos la prueba con usted. Ah, no, por favor. Por favor, no. Sí, guarura, sí. Aléjeme, la quito. Pero si lo llevamos a este, pues. No. Está galanote. Sí, son mis guaruras, son. Pero fíjese usted que duro. Galán, zapopazo que están dando. ¿Qué no estoy diciendo? No, de vicio, me quité mi zapatote ahí. Mis canillas me duelen tanto que vine corriendo y mis guanetes ni se diga. Una vez que vi a Julián Flores, tierno. Tiernísimo. Bueno, mire, vaya usted a ahí su vecino. Cualquier novedad, envíenme un correo electrónico y voy de volada. ¿Un correo electrónico? Sí. ¿Cuál es su Facebook? Es Pepe Cristianazo Facebook. 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 Ah, no, ese es otro. Yo uso otro. Vaya usted y me envía un inbox. Un mensaje de texto. De vicio me maté corriendo, pa' usted fuera. Parece que me iban cargando esto, pues si me dale mi canilla. Mototaxi, hay mototaxi aquí. Mototaxi, no, que me este galanote o este que me llegue. Ah, no, perdón, pastor. No. ¿Pues quién? No. Ahorita vamos ahí y lo vamos a desendemoniar. Está bien, pues, ahí véanlo usted. Ahí si se matan, ahí lo ve este. No. Ahorita vamos de volada, vamos de volada. Bueno. Ahí nos vemos, con permiso, pastor. Ahí nos vemos. Vamos a buscar el endemoniado. No me queda de otra. Permíteme, a ver, guaruras. Diga, jefe, diga. No se me vayan. Ahorita venimos, vamos a buscar un endemoniado. Okay, jefe. Mira, pastor, permíteme, pastor. Les doy la orden de que vayan a buscar al endemoniado, búsquenlo y me lo traen. Jefe, ¿vivo o muerto? Hermano, ¿cómo que vivo o muerto? Vivo, hermano, se lo vamos a desendemoniar, hermano. Pasemos por aquí. Bueno, vamos a planear cómo otra vez. Que llame, endemoniado, ¿qué? ¿Qué? ¿Como hombres, El niño.
¿Se quedó? ¿El nombre qué? Ok. ¡Jefe! Ah, ya tenemos el endemoniado. Ya todo, eso dicho, ya lo traemos. ¿Ya lo amarraron? Sí, perfectamente, como usted lo mandó. Bien, pónganse a orar. Que nos pongamos a orar. Que nos pongamos a orar, ni cristianos somos. Yo creo en Buda. ¿Y nos va a pagar? Y nos paga, mucho menos. Vamos, ahí viene. Muy bien, hermano, muy bien. Ya. ¿Lo tienen, hermano? Sí. No me diga hermano. Ah, sí, me equivoqué. Ya lo amarraron, ya. Todito. Muy bien, Pastor Pablito. Como él es su congregación, yo le digo que los entendemos, mi hermano. Por favor. Yo dije que usted era el invitado, así que usted se va a encargar de orar por esta persona. Ha estado por muchos lugares, me imagino, ¿no? Es una experiencia que ya lo ha recorrido muchas veces. Bueno, lo vamos a desendemoniar. Jefe, yo tengo una gran idea. ¿Qué pasó? Lo hacemos en mi pueblo. A ver. Puro machetazo. Bueno. Son espartanos. ¿Entendió? Son espartanos, hermano. ¿Qué? ¿Cómo está eso? Pura fuerza bruta. Muy bien, hermano. No. Aquí no lo hacemos aquí en tu pueblo, hermano. Que te chispas, sobre todo. No paga, no me cae. Muy bien, hermano. Lo voy a desendemoniar, hermano. ¡Ay, llora! Abra la puerta. Es invisible esta puerta. Cierren la puerta porque mata duro. Vamos a escuchar el jefe, a ver qué tal. ¡No vienes contra mí! Vamos a cruzar el micrófono. ¿Qué pasó, demonio? ¡No vienes contra mí! ¡Sí! ¡Yo vengo contra ti! Me lo viene a traer el pastor José Pérez Pardo. O el pastor José Hernández. O el Pérez Jairito me lo hubiera traído. Mi hermano, estás amarrado. Así amarrado te voy a agarrar. ¡No! Estás amarrado, demonio. ¡No! Ya lo tiene. Escucha un silencio, chaval. ¡Eso! ¡Salte ese demonio! ¡Salte ese cuerpo! ¡Muriete! Aplausos en esta noche, ¿verdad? Lo que ustedes han visto ha sido para honra y gloria de nuestro Dios, y creo que fue muy claro el mensaje, ¿verdad? Que cada uno de nosotros como cristianos debemos de poder tomar la Biblia en la manera en que Dios nos está hablando, ¿verdad? Hay muchas personas que interpretan la palabra de Dios a su conveniencia, ¿sí? Hacen las cosas de lo que la Biblia dice, pero hacen otra cosa a favor de ellos, ¿sí? En esta noche el mensaje es
de que respetemos claramente lo que Dios dice en la palabra hacia nosotros, hacia nuestras vidas. Esto ha sido de mucha bendición para nuestras vidas como integrantes de esta obra, pero también esta bendición la queríamos compartir con ustedes. Así que una ofrenda de palmas a nuestro Dios y muchas gracias.